Muy buenos días a todas y a todos. Nos da mucho gusto recibirlos en esta bonita mañana al delegado de la zona poniente del IMSS en el Estado de México, doctor Jesús Adán. Gracias. Muchas gracias por Gordo Ramírez, muchas gracias por recibirnos. Qué bueno que no le hacen honor a su apellido, ¿verdad? Pero, porque está. Y también agradecerle mucho la gestión que nos hace nuestra diputada local, que ha estado muy de cerca con nosotros. Una mujer que está al pendiente de nuestro municipio, que nos apoya con nuestras peticiones, la diputada Violeta. Muchas gracias por todo tu apoyo. A los diputados federales aquí presentes, a los regidores, regidoras, muchas gracias. Doctores, enfermeras, personal médico, administrativo, al público en general. Darles una cordial bienvenida, agradecerles esta feria de salud, que es muy importante para prevenir enfermedades y que, como lo hemos reconocido en otros lados, para cualquier persona, para cualquier individuo, y para cualquier gobierno o estado, es mucho mejor y es mucho más barato prevenir que curar. Y deseamos que el público en general puedan aprovechar esta feria de salud para que se realicen unos chequeos médicos de manera gratuita, para que puedan detectar si son propensos a una enfermedad y, sobre todo, si detectan algún riesgo, pues podamos evitar que vayan a caer una enfermedad. Y delegado, pues reiterarte que el municipio de Tejupilco está llevando a cabo la cuarta transformación con apoyo del Cabildo. Estamos cumpliendo con los compromisos, promesas de campaña y también poniendo el ejemplo con los ideales del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, trabajando en equipo con la maestra Delfina Gómez, que es nuestra delegada federal, con el senador Higinio Martínez, con el licenciado Horacio Duarte, haciendo un solo equipo y una sola línea en el Estado de México, precisamente para dar y entregar resultados en favor de la gente. Te queremos solicitar, en frente del público, que por favor puedas considerarnos en tus gestiones, en tu cronograma de trabajo, para que podamos mejorar la unidad médica que tenemos aquí en Tejupilco del IMSS, que es una unidad que ya está un poco antigua, podríamos mencionarlo también insuficiente por la demanda del servicio de salud, y que ojalá que nos puedas considerar en tus gestiones ante la Dirección General en el IMSS Nacional, para que podamos ampliar y mejorar esta unidad de Tejupilco, ¿no? Y también solicitarte que nos puedas apoyar con lo que esté en tu alcance, que entre los diputados y entre todos podamos gestionar el Hospital de Especialidades del IMSS. Yo creo que tengo el apoyo del Cabildo para que entre todos podamos comprar un terreno y poderlo donar para la construcción de un hospital del IMSS. Te lo pedimos amablemente. Sabemos que será una gestión, sabemos que no tenemos como tal el recurso, el presupuesto, pero con tu respaldo, con tu apoyo, con el apoyo de la diputada, de los diputados, yo creo que vamos a lograr que se concrete esta gestión. Por nuestra parte, el momento que tú nos digas, te ponemos el terreno y te hacemos la donación. Si lo quieres mañana, el lunes, nosotros lo consigo, aunque sea fiado, pero lo consigo y lo hacemos para construir un hospital del IMSS. Pues muy bienvenido, muchas gracias de verdad a todo el IMSS, a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias al delegado que viene a visitarnos a Tejupilco y deseo que no sea ni la primera vez ni la última vez. Ojalá que sean muchas veces que esté al pendiente de los servicios médicos acá en el sur. Y gracias por esta feria de salud a todas las enfermeras y a todo el personal del IMSS. Bienvenidos todos y muchas gracias. Pues primero quiero agradecer a la diputada Violeta, que en un primer contacto preocupada
como lo dijo el presidente, preocupada por los sistemas de salud, me hizo que hiciéramos un recorrido aquí. Ahorita nada más venimos aquí y nos vamos al hospital. Y también al diputado David, diputado federal, gracias, diputado, porque también su preocupación era la parte de la salud. Y al diputado Francisco, que me dicen que es de aquí, de Tejupilco, paisano, comprometido además. ¿Y qué puedo decir del anfitrión? ¿Qué puedo decir del doctor Anthony? Lo único que le puedo decir es gracias. Lo único que le puedo decir es aquí estamos comprometidos. Lo único que le puedo decir es este presidente sí se ve. Porque quiere dejar huella como presidente municipal. Hoy la palabra que dijo, si no lo tengo, lo consigo. Y él hacía nombre, referencia a un hombre con el que yo he trabajado mucho tiempo, que es el doctor Higinio Martínez, que es el senador y que cuando era presidente municipal y yo era su secretario me decía, a ver muchacho, si no puedo, lo consigo, pero hazlo. No sé cómo, pero hoy se ve el ímpetu, las ganas de hacer algo. Yo le agradezco la voluntad, primero la anfitrionía y después la voluntad de ver que su pueblo tenga los recursos, porque la salud no es un juego. Hasta para acá, nada más déjame ver a la señora. Véngase, señor. Venga. Algún día nosotros vamos a querer llegar así. Véngase para acá. Con esta edad, con estas fuerzas, con estas ganas, con este ímpetu. Y para llegar, debemos de tener buenos sistemas de salud. Gracias, jefa. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Quiero decirle que la gente que está acá atrás, que son las que hacen el trabajo, son las que revisan, son las que les gritan a los enfermeros, espérenme tantito, no me inyecte. Lo sufren. Yo sí quisiera un aplauso fuerte para ellas, porque siempre se nombra a los que estamos aquí enfrente, pero nunca a los que están atrás. Y ellos son los que hacen el trabajo. Muchas gracias al doctor, a nuestro director de la 239. Muchas gracias, director. Te voy a pedir algo aquí enfrente, entonces véngase, madrecita, véngase para acá, porque si no, no sale bien en el Face. Una atención amable, una atención humana. Eso es lo que necesitamos hoy. El sistema de salud a veces es tan rígido que necesitamos que los doctores sean amables, que las enfermeras sean amables, que todo este equipo se muestre humano, y con esto lo vamos a lograr. Hoy lo único que nos vamos a llevar de aquí es una sonrisa. Hoy lo único que nos vamos a llevar de aquí es que nos recibieron muy bien. Y efectivamente, no sé si pueda o no, pero me voy a hacer igual. Me voy a comprometer con el presidente de no nada más traer esta jornada, que es muy importante porque esto es prevenir. Pero quiero traer una jornada odontológica y una de mastografía. Entonces, doctor, ahí vamos. Vamos poco a poco. Y efectivamente, yo le digo que no me lo dé mañana el terreno. Que hagamos las cosas paso a paso. Y les voy a comprometer que entre los diputados federales, la diputación local, representada hoy por la diputada, hoy yo como delegado, el presidente municipal, nos unamos todos en una sola voz. Y la voz sea que construyamos un hospital de especialidades aquí en Tejupilco. Creo que se lo merece.
No sé.